la oportunidad de estar en su presencia para alabarle, glorificarle como Él lo merece. Le queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos visitantes que están con nosotros de varias congregaciones, a los amigos que están por primera vez en esta noche, sean todos bienvenidos en esta la casa de oración de nuestro Padre Celestial. Ya ha llegado el momento de gozarnos de esta gran fiesta espiritual. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a empezar con un canto de himno de bienvenida. Después nuestro hermano Benjamín García pasará a dirigirnos de la primera oración. Después de la primera oración, entonaremos dos cantos más. Himno de bienvenida. Estamos listos, cantemos. Bienvenido sea no. Exponer el mensaje de tu santa y de tu bendita palabra.
Pedimos que seas con él, como de igual manera con todos los oyentes, para que nos abras nuestras mentes, para ponerlas dispuestas, y nos abras nuestro corazón de igual manera para recibir tu palabra. Ayúdanos también a ponerla por práctica en nuestras vidas. Pero Padre, ponemos las necesidades delante de ti, de todos nuestros hermanos, y pedimos que tú hagas conforme cada una de las necesidades. Nuevamente, Eterno Padre, te alabamos y te damos la honra y pedimos que estés con nosotros. Gracias te damos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Himno número 224. Acampados en Monte de Luz. Número 224. Himno número 224. Si estamos listos, cantemos. Acampados en Monte de los cristianos, valor y fe. Número 118. Cantemos. 160 mujeres adorables. Yeah.
Los niños de 3, de 4 a 6 años pueden pasar al salón número 3. Por la parte de atrás, en el pasillo, a su mano derecha van a estar los salones de clases, ahí están enumerados y ahí están las hermanas esperando, de 4 a 6. Después en el salón número 4, de 7 a 10 también pueden salir los niños para que tengan su clase. Estamos muy contentos esta noche por el privilegio que Dios nos da de una confraternidad más y por la presencia de todos ustedes. Sean todos bienvenidos. El expositor de esta tarde, hemos invitado a nuestro hermano Jesús Manuel Rada. Él es predicador en la colonia Alianza de Nuevo Laredo. Él se bautizó el 6 de marzo del 94. Y 3 meses después, hasta el día de hoy, nuestro hermano es un gran siervo de Dios y predica la palabra. Lo acompaña su esposa, nuestra hermana Lourdes Álvarez. Él tiene 3 hijos. Ana Karen, Luis Gerardo y Victoria. Es la familia de nuestro hermano. Y él es quien se va a encargar en esta tarde de predicar la palabra. Así que sin quitarle más el tiempo, hermano, el tiempo es suyo. Buenas noches, amados hermanos. Es una gran bendición, es un privilegio, pero también es una buena oportunidad, hermanos, que Dios nos concede para juntos edificarnos en el consejo de nuestro Dios, hermano. Sean todos bienvenidos en el amor de Cristo y reciban saludos, hermanos, de toda la iglesia en Nuevo Laredo, no solamente de la congregación de la Colonia Alianza, sino de la congregación de la Voluntad, de la congregación de Reserva, de la congregación de la Alta Vista y de la Vivero. Tenemos la oportunidad de visitar los hermanos con alguna frecuencia, hermanos. Y gracias de verdad por pensar en mí y por invitarme, hermanos, a compartir con ustedes el mensaje de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el texto que los hermanos me han otorgado, hermanos, para poder desarrollar la disertación, la predicación de esta tarde. De ahí vamos a tomar la idea bíblica para la enseñanza de esta noche, hermano. En Efesios capítulo 4, hermano, y en el versículo 13, la Biblia dice así, hermano: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nuestra proposición, hermanos, en esta noche, con respecto a este pasaje, es que Dios, hermanos, quiere que su iglesia sea una iglesia madura, y que para ello Dios ha hecho todos los arreglos y le ha proveído a la iglesia, hermanos, lo necesario para que la iglesia llegue al estado de madurez que Dios se ha propuesto, hermano. Dios, hermanos, en la carta a los Efesios nos revela, hermanos, lo que la iglesia es para Él. En la carta a los Efesios, Dios nos revela lo que la iglesia debe ser. Y Dios, hermanos, en la carta a los Efesios nos revela lo que la iglesia debe hacer. Y para que la iglesia, hermanos, sea lo que debe ser, y para que la iglesia haga lo que debe hacer, es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros, y como la iglesia, alcancemos la madurez que Dios ha planeado para que la iglesia tenga. En el capítulo 1, hermanos, en el capítulo 1, Dios nos revela sus propósitos eternos. Y en el versículo 10 del capítulo 1,
Notemos lo que dice la palabra, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios, hermanos, reunió todo en Cristo. Por lo tanto, para que nosotros podamos alcanzar esa madurez y apropiarnos de los propósitos eternos de Dios, necesitamos estar en Cristo. Por eso, en el capítulo 1 y en el versículo 3, el apóstol Pablo glorificaba a Dios, hermanos, porque él sabía que al estar en Cristo, ahora nosotros hemos sido recipientes de todas las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido, y son bendiciones espirituales. Y esas todas bendiciones y esas bendiciones espirituales están en Cristo, hermano. En el capítulo 2, Dios nos revela, hermanos, que la iglesia está formada por judíos y gentiles, hermano. Que esa iglesia formada por judíos y gentiles, Dios ha hecho de ellos un varón perfecto. En el capítulo 3, hermanos, el apóstol Pablo nos revela también, o Dios nos revela a través de Pablo, el ministerio que Pablo tenía con respecto a su trabajo de evangelismo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo siempre oraba a Dios y pedía por los hermanos para que Dios, hermanos, habitara en ellos y para que ellos fueran completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es decir, para que lleguemos a ser lo que Cristo es, hermano. La iglesia necesita y debe madurar para llegar a la plenitud de Cristo, para que la iglesia manifieste, hermanos, la gloria de Dios. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo, hermanos, también nos enseña ahora cuáles son los deberes y las responsabilidades que la iglesia tiene, hermano. Y esos deberes y esas responsabilidades son que debemos, hermanos, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta. Es una proposición, hermanos, es una preposición que indica el límite final de una trayectoria en el espacio y en el tiempo. Todos, hermanos, es una locución adverbial de cantidad que indica, hermanos, la totalidad de los miembros de un conjunto, y denota, hermanos, un conjunto cuyos miembros se consideran de manera individual, e indica que la persona denotada, hermanos, cumple con todos los atributos que se asocian con un prototipo, es decir, Cristo. Y hasta que lleguemos, hermanos, es una acción de terminar un viaje, un movimiento que se ha alcanzado el destino final que se ha prefijado o que se ha perseguido. Hasta, hermanos, y que lleguemos es llegar al final que se pretende. Es decir, que una cosa o una persona tiene suficiente altura, tamaño y cantidad para cumplir la función que le corresponde cumplir. Eso es lo que nos dice el texto de Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, es un punto al cual cada uno de nosotros, hermanos, debemos llegar. Y vamos a llegar a ese punto para cumplir la función, hermanos,
que debemos cumplir, y para ello necesitamos alcanzar la madurez en la iglesia. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, hermano, la madurez en la iglesia. Y vamos a verlo, hermanos, desde la siguiente perspectiva. Vamos a ver que la madurez en la iglesia, hermanos, es el resultado de la gracia de Dios. Dios en su gracia, hermano, nos ha capacitado y ha hecho todos los arreglos para que la iglesia alcance el grado de madurez que la lleve al punto de cumplir con su propósito. Y el propósito eterno de Dios, según Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 para la iglesia, es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en el capítulo 4, hermanos, y en el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros, ¿sí?, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos ha capacitado de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce, hermano, y Él sabe lo que nosotros podemos aprovechar. Él sabe lo que nosotros podemos utilizar en lo individual, hermano, y Él en su gracia nos ha dado capacidades, y lo que nosotros nos toca hacer es reconocer que esa capacidad que Dios me ha dado y que yo desarrollo en la iglesia para beneficio de la iglesia es bendición de Dios y no es algo con lo cual yo lo he conseguido. Si Dios nos ha dado la bendición de estar en la iglesia, es por gracia, hermano. Es la gracia de Dios. Y si Dios nos permite hacer algo en la iglesia, es la gracia de Dios. El apóstol Pablo reconoce y dice: yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermano. Dios en su gracia nos ha dado capacidades para que las desarrollemos en la iglesia, y necesitamos reconocer que si hacemos algo es por la gracia de Dios. Pero también, hermanos, debemos saber que cuando Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado a cada uno conforme Él lo ha establecido, y que aunque son diferentes ministerios, aunque son diferentes capacidades, aunque son diferentes servicios, hermanos, estos servicios, cuando son puestos, hermanos, en obra, cuando se realizan, promueven la unidad de la iglesia. Podemos ser muchos, hermanos, y con diferentes capacidades, pero cuando nosotros reconocemos, hermanos, que tenemos esas capacidades por la gracia de Dios, y que es una sola cabeza el que mueve la iglesia, hermano, entonces nuestras actividades promueven la unidad y la armonía dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermano, una evidencia de que la madurez es el resultado de la gracia de Dios es que en la iglesia, cuando se llevan a cabo todos los servicios, hermano, y todos los deberes, lo que promovemos es la unidad y la armonía dentro de la iglesia. Pero también, hermano, debemos entender que la gracia de Dios, cuando nos da una capacidad, hermano, esa capacidad nos ayuda a desarrollar una mentalidad filial en la iglesia. Una mentalidad, hermano, de vernos como hermanos, como lo que somos, y no perseguirnos ningún mal los unos a los otros, ni estar jugando competencias los unos con los otros. Y que cuando en el trabajo hay diferencias, hermanos, necesitamos aprender a volver a ese pensamiento filial, ese pensamiento que nos une. Mire, el ejemplo, hermanos, que encontramos en Filipenses capítulo 4, vamos a ver que luego, en el desarrollo de nuestras funciones, en el desarrollo de las capacidades que por gracia Dios nos ha dado, hermanos, puede suceder dificultades, hermanos. Puede suceder dificultades.
Puede haber desavenencias, pero fíjese lo que dice la palabra en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, hermanos, reconoce que Evodia y Sintique habían combatido junto con él en la predicación y en el trabajo de evangelismo. Fueron personas que trabajaron arduamente con el apóstol Pablo. Y también Pablo no niega que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Sin embargo, entre Evodia y Sintique, hermano, había una cierta desavenencia. Y Pablo, hermanos, ruega para que le ayuden a estas personas, hermano, a ser de un mismo sentir. Y cuando usted estudia esa expresión de un mismo sentir en el Señor, es que tengan un criterio amplio, hermano. Que sean personas con criterio amplio. Que no sean personas limitadas de mente, que no sean personas con prejuicio, que no sean personas, hermanos, con juicios anticipados, que no sean personas que tienen un carácter de rencilla, hermano, que no son personas que están dispuestas, hermanos, a la confrontación y al pleito, sino que son personas que entienden que donde hay un grupo de personas que están trabajando, hermano, siempre habrá dificultades, pero con ese criterio amplio en el Señor, ellos podrán, hermanos, a volver a trabajar juntos y en armonía. Por eso, hermanos, la madurez en la iglesia es el resultado de la gracia de Dios. Dios ha hecho todos los arreglos para que usted y yo alcancemos esa madurez en la iglesia. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta en el capítulo 1 y en el versículo 3, en adelante, hermanos, él dice, hermanos, que todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios ha hecho todo, y Él nos ha proveído de todo lo que necesitamos, hermanos, para alcanzar esa madurez en su gracia, hermano. También Tito, hermanos, en el capítulo 2 de Tito y en el versículo 11 dice que la gracia de Dios, ¿sí? Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios, hermanos, es Cristo. Y en Él todas las bendiciones, hermano. Y esa gracia se manifestó, se dio a conocer y nos instruyó, hermano, y nos enseñó, no solamente a través de las palabras, sino a través del ejemplo maravilloso, hermano. ¿Cómo nos enseñó? A que renunciemos a la impiedad y renunciemos a los deseos mundanos y podamos entonces vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando, hermano, esperando la esperanza bienaventurada, ¿sí? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una iglesia madura, hermano, es una iglesia que se apoya en la gracia de Dios. Una iglesia madura, hermanos, es aquella que alcanza la plenitud de Cristo y que vive y que actúa y que habla, hermanos, aún en este siglo, ¿sí? En este siglo, hermanos,
donde estamos rodeados de inmundicia, donde estamos rodeados de injusticias, hermanos, podemos vivir sobria, justa y piadosamente. Cuando la iglesia alcanza esta madurez por la gracia de Dios. Pero también, hermanos, la madurez en la iglesia es el resultado de la victoria de Cristo. Mire, volvamos a Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, amados. Y vamos a ver el versículo 8 al versículo 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en estos pasajes de Efesios, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10, interpreta el capítulo 68 del libro de los Salmos. Y lo que nos va a enseñar, hermanos, es que Cristo conquistó todo aquello, hermanos, que tenía al hombre esclavizado. Y cuando Cristo conquistó todo lo que tenía al hombre cautivo, hermanos, entonces le dio libertad al hombre. ¿Y qué es lo que nos tenía cautivos, hermanos? El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Estábamos esclavizados por el pecado, hermano. Y el pecado nos tenía en una condición de muerte. En el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 1 hasta el versículo 10, hermano, el apóstol Pablo recuerda esta condición. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, dice Pablo, también nosotros anduvimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Porque por gracia soy salvo, y no por obras, para que nadie se gloríe, pues es el don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Mire la transformación, mire el cambio tan radical que Cristo obtuvo en su victoria sobre el pecado. Estábamos muertos, éramos hijos de ira, no teníamos esperanza, hermano, pero por la gracia de Dios, por la victoria de Cristo sobre el pecado, ahora, hermano, somos nuevas criaturas. Dios nos ha creado de nuevo, somos una nueva raza, somos la nueva humanidad de Dios, y Dios nos creó de nuevo para buenas obras, las cuales Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, la madurez en la iglesia es el resultado de la victoria de Cristo. Pero no solamente eso, hermano, sino que Cristo no solamente venció al pecado, sino que su victoria fue una victoria determinante y final. El Señor venció al pecado.
a Satanás. Cuando él envió a aquellos 70 a predicar, hermano, aquellos 70 regresan con el Señor con un gozo tremendo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo en la tierra. La victoria de Cristo. Y luego en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 15, veamos cómo Cristo, hermano, presenta a Satanás, hermano. Y dice que Cristo, Colosenses 2:15, exhibió públicamente a los principados y potestades, hermano, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ahora en Cristo Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. La iglesia es una iglesia madura, es una iglesia victoriosa, porque su Señor ha vencido. Pero también Cristo venció la muerte, hermano. Y Cristo vino, según Hebreos, hermanos, a liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 9 y versículo 10, dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Somos una iglesia madura por la victoria que Cristo ha obtenido sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Y ahora tenemos la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos invencibles, hermano. La iglesia es una iglesia madura, hermano, como resultado de la gracia de Dios. Pero también la iglesia es una iglesia madura, hermano, como resultado de la victoria de Cristo. Pero también, hermano, número 3, la iglesia es una iglesia madura, hermano, como resultado de amar la verdad. La iglesia ama la verdad. Y vemos en Efesios capítulo 4, hermano, y en el versículo 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor. Note, hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia ama la verdad y lo manifiesta, hermano. La iglesia debe manifestar, no solamente debemos predicar que tenemos la verdad, sino debemos, hermanos, tener reacciones. Nos debe afectar en nuestra personalidad, en nuestro pensamiento, aún en nuestro cuerpo, hermanos. Debe manifestarse que amamos la verdad. Dios dijo: pero miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo había leído mal ese pasaje, hermanos, y decía que tiembla ante mi palabra. No, que tiembla cuando yo hablo. La iglesia necesita aprender a estremecerse, hermanos, a reaccionar ante la verdad de Dios cuando esta es predicada. Y tiene que haber reverencia y tiene que haber respeto a la palabra de nuestro Dios, hermano, porque la palabra de Dios es viva, hermano. La palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Por eso, hermano, una de las lamentaciones de Jeremías en el capítulo 6, hermano, mire qué tristeza de este profeta, un profeta de una estatura espiritual, hermano, digna de ser imitada. ¿Y por qué era de una estatura espiritual, hermanos, este Jeremías? Porque él entendía el amor de Dios por su pueblo, pero también, hermanos, comprendía a veces la situación difícil en la cual se ponía su pueblo a causa de la desobediencia. Y mire, hermanos, en el capítulo 6 de Jeremías, en el verso 10, miren lo que está diciendo Jeremías: ¿a quién le hablaré? ¿Y a quién amonestaré? Que sean capaces de oír.
He aquí que sus oídos son incircuncisos y no puede escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Qué triste, hermano, que el pueblo de Dios no ame la verdad y que lo manifiesten con oídos incircuncisos, oídos perversos. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 2 y en el versículo 1 al versículo 2, antes, hermanos, de decir que debemos anhelar y desear la leche espiritual no adulterada, antes dice, hermanos, que debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, y entonces desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos quitarnos, transformar esa mente, hermano. El apóstol Pablo se lo dice a los... mire, vamos a Efesios en el capítulo 5, hermano. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, les dice cómo debiese ser nuestra actitud, hermano, ante la palabra de Dios. Dice, verso 23, y renovados, note, hermano, 4:23 de Efesios, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambien su mente respecto a la palabra de Dios. Tengan un pensamiento correcto hacia la palabra de Dios. Tengan una reacción correcta hacia la palabra de Dios, para que manifiesten que la aman. Y Santiago, hermanos, en el capítulo 1 nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud si realmente amamos la palabra de Dios. Vea Santiago capítulo 1 y en el versículo 18 primero. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos hizo volver a nacer. ¿Y cómo Dios nos hizo volver a nacer? Por la palabra de verdad. No se nos olvide, hermano, que fue la palabra de verdad, que fue esa semilla que se sembró en el corazón de cada uno de nosotros y dio fruto, hermanos, de arrepentimiento. Nos convertimos y obedecimos el Evangelio y lo hicimos de corazón. Que no se nos olvide que es la palabra de verdad la que nos hizo volver a nacer. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra actitud hacia esa palabra de verdad a través de la cual Dios nos hizo volver a nacer? Verso 19. Por eso, porque la palabra de verdad nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer. Por eso, ¿qué? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse con respecto a la palabra de verdad, hermano. Con respecto a la palabra de verdad. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia, hermanos, debe amar la palabra de tal manera que sea pronto para oír. ¿Cómo estaban los de Jeremías 6:10? Incircuncisos, no querían oír. No querían oír. Luego en el capítulo 7, Dios les dice, pregunten por las sendas antiguas y vean cuál es el buen camino y andemos. No, no andaremos. No andaremos. O sea, esa es nuestra decisión. Luego en el capítulo 18, Dios les dice, yo puedo hacer de ti una vasija nueva como el alfarero lo puede hacer. Es en vano. Es inútil. Cada uno de nosotros haremos los pensamientos de nuestro perverso corazón. Es un pueblo que no sabe oír, hermano. Es un pueblo que no sabe, no ha aprendido a escuchar. Y Santiago dice, hermano, que nosotros debemos ser prontos para oír la palabra de verdad. Pero también debemos ser, hermanos, tardos para hablar en contra de la palabra de Dios.
de argumentar en contra de la palabra de Dios. Y también debemos ser tardos para enojarnos ante la palabra de Dios. ¿Se acuerdan aquel rey hermano de Israel que quería ir a la guerra y le dicen, vamos a consultar primero a ver si esa es la voluntad de Dios? Y consulta con algunos, según profetas, y le dicen, ve, Dios te ha entregado a tus enemigos. Y le dicen, ¿no habrá otro profeta? Sí, hay otro, pero ese nunca me dice lo que quiero oír. Y a la iglesia, hermanos, no venimos a que nos endulcen el oído. A la iglesia no venimos a oír el canto de la sirena. A la iglesia, hermanos, venimos y nos reunimos porque somos prontos para escuchar. Queremos oír la palabra de nuestro Dios porque amamos la verdad. Y sea la que sea, vaya de acuerdo con mis expectativas o no, si acomode a lo que yo creo y pienso, quién sabe, pero yo quiero escuchar la palabra de verdad, porque yo amo la verdad. Ahora, también debemos recibirla como lo hicieron, hermanos, los tesalonicenses. Vayamos a primera a Tesalonicenses, hermanos. Cuando nosotros amamos la verdad, tenemos esta actitud también, hermano. Colosenses capítulo 1, primera a los Tesalonicenses capítulo 2 y en el verso 13, hermano. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en el capítulo 20, les dice, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificarlos. La iglesia ama la palabra de Dios y se estremece cuando la escucha, y es pronto para oír, y es tardo para hablar, y es tardo para airarse, y cuando la recibe no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios en verdad. Por eso el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, cuando escribe ahí en Efesios capítulo 1 y en el versículo 15, este es el trabajo de un evangelista, este es un trabajo de un siervo del Señor que ama la iglesia, que ama la palabra de Dios y que está haciendo un trabajo correcto para que la iglesia, hermano, ame la palabra de Dios y se aproveche. Dice el versículo 15 de Efesios 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y de pedir, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis capaces, ¿sí?, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta era la oración de Pablo, hermano, por la iglesia, para que la iglesia, hermano, fuera iluminada en los ojos de su entendimiento. Porque el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y como es el ojo, es el cuerpo. Así como el ojo es al cuerpo, hermano,
así es el entendimiento al alma. Como sea nuestro entendimiento de la palabra de Dios, será nuestra manera de vivir. Por eso no solamente hay que reaccionar y temblar ante la palabra de Dios, no solamente hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, no solamente hay que recibir la palabra como palabra de Dios, sino como hombre. Hay que vivir la palabra, hermano. Hay que vivir lo que predicamos. Hay que ser lo que predicamos, hermano. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4 y en el versículo 17, hermano, hasta el versículo 32, les dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen entendimiento entenebrecido, que viven ajenos de la vida de Dios, y están así por la ignorancia que en ellos hay. Y luego que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Esa es la iglesia madura, hermano. Una iglesia que ama la verdad. Una iglesia que vive la verdad. La iglesia, hermano, es madura como resultado de su amor por la verdad. La iglesia es madura como resultado de la victoria de Cristo. La iglesia es madura, hermano, como resultado de la gracia de Dios. Y por último, hermano, la iglesia es madura, hermano, la iglesia es madura como resultado del trabajo en equipo que la iglesia realiza. El hermano Eric Cloer, hermano, decía que un cristiano no es una isla. No podemos vivir aislados, hermano. Si usted cree que puede servir a Dios usted solito, es muy difícil. Dios ha planeado, por eso Él nos organizó a todos en un cuerpo y con una sola cabeza. Y ahora dice el apóstol Pablo, cuando leemos la carta la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, que Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y lo hizo para que no haya desavenencia entre los miembros, sino que todos los miembros se apoyen entre sí. Entonces, es un trabajo, hermano, aunque tenemos capacidades que son muy particulares, es un trabajo, hermanos, que hacemos en función del beneficio del cuerpo, hermano. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, note, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, el cuerpo se tiene que poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a poner en práctica nuestras funciones particulares? Pero que cuando son desarrolladas en función del cuerpo, para que el cuerpo se edifique y reciba su crecimiento. Y lo hace en amor. Y para hacer eso, hermano, el cuerpo necesita estar primero, hermano, puesto de acuerdo. La palabra concertar significa buscar la manera de hacer las cosas y hacerlas bien. Hay que buscar la manera. Y el apóstol Pablo ya había dicho, hermanos, ¿cómo es la manera en que se ponen en práctica
las cualidades, las virtudes, los dones y capacidades que Dios le ha dado al cuerpo. ¿Cómo es, hermano? En el capítulo 4 y en el verso 1, versículo 2, el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor, les ruego, hermano, que anden como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados, hermano, por Dios de una manera. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13, fuimos llamados a través del Evangelio. Dios nos llamó a través del Evangelio. Y cuando fuimos llamados y obedecimos el Evangelio, hay una manera digna de andar. Es decir, hay una manera, la palabra digno significa algo que es del mismo valor y del mismo peso. Ahora, ¿cómo es andar dignamente, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Antes de describir la unidad del Espíritu, hermano, el apóstol Pablo nos dice cuáles son las características y la personalidad y la disposición que debemos tener para poder guardar la unidad del Espíritu. Ahora nos habla de la unidad del trabajo, la unidad de desarrollar nuestras capacidades, nuestras aptitudes, hermano. Debemos estar puestos de acuerdo. El Señor Jesucristo dijo, hermano, que un reino dividido contra sí mismo no permanece, hermano. Y eso aplica en el trabajo que vamos a hacer. Usted sabía, hermano, bueno, la historia dice que los grandes imperios, hermano, que han venido en la historia, no los han destruido sus enemigos, hermano, sino la destrucción vino de adentro. La iglesia, hermano, la iglesia muchas veces se autodestruye. ¿Por qué? Porque no estamos puestos de acuerdo para llevar a cabo un trabajo. Y además dice, debemos estar, dice el versículo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente. Y aquí la palabra coyuntura, hermano, yo no sé si usted ha visto, ha visto a una persona que le falla su vista, hermano, y trae un bastón. Y ese bastón, hermanos, se puede ir doblando de tal manera que queda un pedacito así y se lo puede poner a la bolsa. Pero cuando lo tiene que utilizar, lo deja caer y ese bastón se desenvuelve y queda útil, hermano. Cuando habla de coyuntura, habla de esto, hermanos. Es decir, una coyuntura de provisión. Yo le ayudo al otro y el otro le ayuda al otro y el otro le ayuda al otro, hermanos. Y se va edificando el cuerpo y unido por el vínculo perfecto que es el amor. Entonces, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, hasta que lleguemos a ser la iglesia madura que Dios espera que seamos y para cual Él ha hecho todos los arreglos y ha proveído para que lleguemos a ese crecimiento. Y vamos a llegar a esa madurez cuando entendamos, hermanos, que la madurez en la iglesia es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de la victoria de Cristo, hermano. Pero también es el resultado de amar la verdad y del trabajo que realizamos en equipo. Entonces podremos decir que hemos llegado al punto que queríamos llegar y que estamos cumpliendo con las expectativas y los propósitos eternos de nuestro Dios. Que la iglesia sea lo que debe ser. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Puestos de pie, por favor, para entonar el himno de invitación número 36. Himno número 36. Thank you.
listos, cantemos. Pecador, pecador, pecador.